Carlos, por favor, cuando quieras, con el fondo preparado, la cabeza del niño. Cuando vea, oye, que entiendo. Pero ¿se quiere venir? ¿Cómo se llama? ¿Ya está todo el mundo? ¿Y dónde está Carlos? Adelante, están poniendo los pedales. Estoy aquí con Julio, director de este evento, y le quería preguntar, Julio, ¿qué es esto que os va a montar Cercedilla? Pues lo que hemos montado en Cercedilla el 24 y 25 de septiembre es el primer mountain bike de la mujer, patrocinado por Bipro, en el que hoy sábado hemos reunido a casi 100 chicas, les estamos dando clases teóricas acerca de psicología, nutrición, técnica, todo lo que es útil para el deporte. Y mañana domingo tenemos una marcha con los recorridos que tenemos 400 participantes. Muy bien, Julio, espero que sea un éxito y yo estaré aquí para que todo el mundo pueda ver lo que ha pasado en este día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué hacéis, tirando cámaras? Sí. Estoy tirando cámaras. Papá, te puedo hacer tirar. Bueno, vamos a para romper un poco aquí el hielo, si estáis todas atentas aquí al centro de la plaza, Juanma Montero, que es el director de la revista Sport Life, que ha estado dando la charla, bueno, pues va a dar la primera clase más básica, si queréis aquí en el asfalto, de lo que luego vamos a hacer arriba todos. Así que, por favor, si queréis empezar, bueno, pues es cuestión de imitarle, va a empezar con lo más sencillo, y bueno, pues ya sabéis, a partir de ahí, esto es lo más básico que vamos a hacer arriba. Así que bueno, pues sin miedo y cuando queráis. Muy bien. Fuera de bromas. Onda. Ya. Claro, es que también el caso. Pero bueno, no, este es fijo. A no ser que cojas mucho. Y que no lleves mucho peso, ¿no? Ese es el truco. Oye, echemos de la sonrisa, anda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, oye, sonríeme un poco. ¿Cómo? Que me sonrías un poco, así. ¿Eh? Hola, muy buenas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo te va? Todavía no hemos empezado. ¿Qué tal? Empezando. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola. Perfecto. ¿Cómo te va preparando todo? Sí. Pues mira, estoy pensando todo lo que nos han dicho y me estoy dando cuenta de que llevo la bici muy mal. Y ahora entiendo por qué se me dormían las manos, porque se me tenía luego 3 días de agujetas en los antebrazos y es porque no llevo bien los frenos, claro. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Hola. Juanma. Hola, una sonrisita, por favor. Creo que estamos todos. Vamos a coordinar quién abre el grupo. Muy bien. Oye, una cosa, ¿habéis perdido la bicicleta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo te va? Bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Vale, ya hemos encontrado a la chica. Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Todas estas jornadas de clinic que están siendo grabadas por Cercedilla TV, ¿eh? Así que bueno, en un par de días, entréis en la página web de Cercedilla TV, vais a poder ver este reportaje para ver cómo está grabado allí. Así que bueno, pues, al ver en Madrid,
prueba con una. Si quieres prueba con una primero, o sea, prueba por ejemplo con la potencia. Ya tenemos los cascos, así que por favor, Héctor, Fran, Juan Obeldeo, colocarse a la parte delantera. Un segundito, porque hay una chica que le faltan los pedales ahora. Vale, pues vamos a ir agrupando el grupo en la zona delantera, donde está el arco de equipo. Aquí. Entremos por ahí. Que acá, que no le falta el casco, le faltan los guantes. ¿Qué pasa? Muy bueno, así que... Un desastre. Imagínate esto que son 80. Pero mañana hay más. Ya, bro, pero fíjate 400. Venga, pedales, no vayáis a meter un desarrollo súper atascado. Venga, un caballito, un caballito. Sí, a ver, soy un caballito. Venga, sube, sube. Venga, un caballito, un caballito. Pues lo de las marchas sí que lo tenéis que entrenar un montón. Así, bajar, moverla. Estaba así de nervios. No, ostras, bajar, subir, derecha, izquierda. Esto no. Y me está viendo una cosa, bajar. Si te has equivocado de piñón. No importa. Hombre, si es una bajada muy continuada, sí, es mejor que vayáis con el mediano, porque en el pequeño siempre tenéis la posibilidad de que la cadena se os salga y que en el momento que necesitéis tracción no la tengáis y, claro, que de repente... No metáis tanto desarrollo. ¿Habéis visto cómo iba? Plato. Aquí está mi profesora de mountain bike y nos está haciendo una presentación de cómo hay que actuar. Muy bien. Aquí estamos, intentando que subamos todas por la rampita. Estupendo. Lo están consiguiendo. Me estoy juntando.
Hola, ¿estás aquí de profesora? Sí. Sí, y nos estás explicando cómo te lo hiciste tú o... ¿Cómo hacer el equilibrio? Muy bien, ¿así es como lo hiciste tú? ¿Cómo? No, así no. Ah. Les he dicho que eran todos menos que... ¿Cómo fue lo tuyo? Pues nada, luego de la forma más tonta. ¿Pero con bicicleta o no? No, en la playa. Ah, en la playa, entonces... Una mala pisada. Muy bien. Si es que hay que hacer deporte, que es lo mejor. No hice la para la playa. Muy bien. Venga ahí, venga. Hemos venido muy despacio. Estaba lo entro o no entro. Hay que venir con más pedales. Oye, si me caigo, no me del todo, me cabes, que voy a repetir cuando ya me salga bien. ¿No, hombre? Mirando más adelante, no te quedes mirando a la rueda. Venga, la tercera va a la derecha. Esta es la que no me va a salir. Venga que sí. Uy. Ahí está. Fuerte. Venga, que está controlado, ¿eh? Mira para adelante y todo, ¿eh? Mirando más adelante, no te quedes mirando a la rueda. Adelante. Ahora casi. Tienes que venir dando más pedales, un poquito más. Ahí va más. Dale fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Bien. Eso es. Muy fuerte ya. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¡Bien! ¡Ahí va, bien! ¡Ahí está, bien! Por aquí, por este lado. Y ahora con la curva. Echamos por hacia atrás.
Muy bien. Intentando pasar por el reguero, por otro sitio. Claro, es que ya está hecho. Ah. Ya está. Muy bien. Atrás, un poquito más hacia atrás. Belén, ¿qué tal? Veo que como... La de la arena no... Tenías que haber avisado antes. Freno, sí, no sé qué, es que y sí, entonces aquí con la tierra se te... Bueno, o sea, se te cuando lleve 2000 luego ya... Luego ajustate bien el casco. ¿Otra vez? Ya está corriendo. Bueno, sí, luego es que, claro, me lo... Si no me lo han ajustado, se te sale el golpe, sí, y te puede dar... Es verdad. Ajustate bien. Vale, gracias. Llevas el desarrollo muy duro aquí. También tienes que acostumbrarte antes... ¿A qué? Antes de subir... ¡Quiero cogerme! Un desarrollo más... A meter un desarrollo... ¡Ah! ¡Ya te lo advertí! O sea, antes de la subida, sí, como vienes de bajar... Sí, sí, sí. Ha caído la palestra. Ah, vale. Entonces, gracias. Cuando empiezan las subidas, caso antes, pero sin desarrollo. No. Solamente compensaré si frena ya. Venga, muy bien, velocidad. Ahora intenta meterte esa cubita, esa línea.
Bueno, a la siguiente. Cuando la puta te cierra para ganar el máximo recorrido y ya después de ganar. ¿Has visto el cambio? Porque si intentas entrar por dentro, tienes que frenar y tienes que parar en el desarrollo. Ya te tiene. Darse, sí, o sea, digamos, anticiparse siempre lo que ya la levanta todo el sitio. Déjalo. Me quería llevar.
Venga, muy bien. Ponte de pie. ¿De pie? ¿De pie? ¿De pie? Bien, otra vez. Más rápido. Luego inténtalo ya desde el principio. A ti te daré unas clases particulares, amigo, con esto me las haría. Desarrollo, aquí tiene que ir más blando también. Luego acuérdate y luego lo haces. Es muy importante que te eches atrás ahora, ¿eh? Ya como lo comes. Vale. Ay, muy bien. ¿Has visto cuando te has decidido? Has mejorado un mogollón aquí, De pie. Vete de pie en la bici. De pie en la bici. Ahora de pie. Apóyate y regalo. ¿Ya os habéis cansado? Ay, muy bien. Súbete. Es que me roza la... Vamos. Me roza, como ya lo llevo quitado. ¿Tú vas de pie? ¿Con frecuencia o sin pie? No, vuelvo siempre de pie. Dependiendo, me roza abajo y me frena. Ya. Bueno, no te... si vas montado no te va. Tienes que intentar eso. Inténtalo la próxima vez que vengas por ahí, no le tengas pánico, porque se nota que el pánico de estar casi echado el pie sin necesidad. No, pues me gusta más bajar de eso. Lo que pasa es que lo estaba notando, que llevaba el pie fuera. Claro, si llevaba el pie fuera, se te baja otro pie, te toca todo. Aparte que no tienes tanto control. Aquí usa bien el desarrollo. Si puedes pasar, te lo lleves muy duro. Se sacude a la derecha que está cerrada y luego ya todo se va a llevar. ¿Qué va? Yo creo que es que no lleva tan pequeño. Que la gente. Yo fui el del otro lado. Intenta ir de pie ahora. Despacio, con los dos frenos suaves. Eso es, con los dos frenos suaves. Bien, muy bien. ¿Hay el desarrollo? Bien, perfecto. Genial. Y entonces dejas que la bici vaya por delante. Este es difícil. Prueba, ahí, con los dos pies, con los dos pedales en parada. ¿Y la subida por dónde era? ¿Por aquí? Levantado. Y ahora ya me... Y así con esa... Y practicando. Vas haciendo con los dos, ¿vale? ¿Sí? Ah, no, digo yo, para subirla. Vale. Ah, de desarrollo. Sí, desarrollo, digo.